Las cámaras de Iberalia Expediciones se trasladan a la finca La Bujeda en Almonacid de Zorita, en plena Sierra de Guadalajara, para vivir uno de los espectáculos sonoros más impresionantes que ofrece la naturaleza, la berrea. Gracias a la excelente gestión de su propietario, Carlos Álvarez, la población de venados es notable con una gran calidad, lo que permite cobrar en berrea grandes ejemplares de ciervo o medallas. Bueno, 7 de la mañana, estamos a mediados finales ya de septiembre y hemos venido aquí a La Bujeda con Carlos Álvarez para disfrutar de una berrea fantástica. Nuestro objetivo en estos días va a ser pues conocer la finca, su gestión, los animales que hay y además si nos encontramos por el camino pues animales que haya que quitar porque sean selectivos, pues lo vamos a hacer, vamos a contribuir a la gestión que él está haciendo y que lleva haciendo en esta finca más de 15 años. Y bueno, que está dando unos resultados extraordinarios. Vamos a ver mucho venado, la berrea no está muy fuerte todavía, pero bueno, conseguiremos a base de patas tratar de traeros en imágenes pues lo que ocurre en la berrea, cómo se desarrolla la gestión, por qué se quitan algunos venados y otros se dejan, ver qué número de hembras hay, en fin, cosas muy curiosas que todos deberíamos de saber acerca de la importancia que tiene la gestión de la finca en la berrea, en época de berrea, ¿no? Y sobre todo disfrutar de los cantos de estos venados que son impresionantes. ¡Vámonos! El objetivo de la propiedad no es tener mucha cantidad de ciervos, sino tener venados grandes, que garanticen un futuro genealógico con grandes trofeos, donde prime la calidad a la cantidad, seleccionando los mejores ejemplares que cubran el mayor número de hembras posibles. Con una superficie de 1.400 hectáreas, la finca se enclava en plena Sierra de Altomira, siendo una de las sierras más occidentales del sistema ibérico, al sur de la Alcarria, entre Cuenca y Guadalajara. Con un monte muy variado debido a su clima mediterráneo, está cubierta mayormente por bosques y matorrales, además de pinares y áreas rocosas. Con una carga ganadera de unas 450 reses, la calidad de los venados aquí es muy notoria. Y nos echamos al monte para buscar un gran ejemplar de ciervo arrececho. Modalidad apasionante para cualquier cazador, ya que hay que ir ganando terreno al animal sin ser vistos para acercarnos lo máximo posible y coger la mejor posición de disparo. Caza en estado puro que nos apasiona no solo por conseguir el trofeo, sino sobre todo por disfrutar del entorno que nos rodea en plena naturaleza,
escuchando el berrido de estos grandes animales que nos ponen los vellos de punta. Iniciamos el refecho de arriba a abajo entre los matorrales para buscar un gran ejemplar, que todavía no hemos localizado, pero que hemos escuchado bramar efusivamente, por lo que debe de estar oculto entre la espesa vegetación que ofrece la finca. Una vez localizado nuestro venado, Carlos valora el trofeo y calzamos nuestro rifle Sauer 404 para que, en cuanto el animal nos dé una mínima oportunidad de disparo, podamos abatir este gran trofeo. Tarea que no será nada fácil, debido a la larga distancia de unos 350 metros y a que el venado no deja de taparse entre los matorrales. En cuanto el animal asoma un poco, comprobamos la belleza de este gran ciervo, con una cuerna espectacular, dejando la tensión y nervios de los primeros minutos ahora por el silencio, que deja paso a la más absoluta concentración por lograr nuestro objetivo, que no es otro que conseguir el que sería batir nuestro primer gran trofeo del día. Se comportan de otra manera, están pendientes de las hembras, lógicamente en berrea las hembras bajan a las zonas más abiertas, más llanas, con las crías, que es donde tienen más pasto. La comida del monte está muy seca, y entre que se le echa de comer en las zonas bajas y además que es donde confluyen pues varios arroyetes y demás, ahí las hembras tienen más comida, ¿no? Yo me estoy empeñando en matar un bicho arriba en el monte. Estamos pegando unas palizas de muerte, pero la verdad es que los bichos están donde están las hembras, en berrea. Es que lo estoy aprendiendo a golpe y porrazo. Tendremos que bajar otra vez, caminando hacia las zonas bajas, y a ver si así en las zonas más abiertas conseguimos hacernos con un gran venado. No obstante, hemos tenido un lance muy bonito. No lance, pero sí rececho muy bonito de un venado que se ha tapado. En el último minuto lo habíamos visto Pepe y yo a unos 300 metros, y con la idea de evaluarlo bien, nos hemos acercado y el bicho no se ha espantado, no ha salido corriendo, pero ha salido caminando, ha terminado de berrear, y vamos a bajar a las zonas llanas a ver si en los abiertos encontramos lo que andamos buscando, que es un gran venado de aquí, de la Bujeda. La mañana avanza y cambiamos de zona para buscar un gran venado de la finca a la Bujeda. Y ahora bajamos a zonas más llanas, donde los pinos y arbustos predominan en la vegetación. Con la ayuda de los prismáticos localizamos a unos 800 metros un buen ejemplar que camina tranquilo, ocultándose entre la vegetación, por lo que debemos ser muy cautos y sigilosos a la hora de iniciar nuestro refecho, ya que ante cualquier mínimo despiste, nuestras aspiraciones de acercarnos al animal se irán al traste, por lo que debemos pararnos de vez en cuando para comprobar a través de los prismáticos la situación de nuestro venado. Al acercarnos al animal observamos mejor su cuerna, que es magnífica y está perfectamente formada,
siendo un bonito trofeo que cualquier cazador querría para su colección. Pero nuestro guía de caza hoy y anfitrión, Carlos Álvarez, valora que es joven y todavía puede cubrir a muchas hembras en años futuros, logrando así tener una pirámide poblacional de gran calidad con una buena sangre. Y por eso, no abatiremos a este gran ejemplar, dejándolo ir entre el monte para que siga con la función que Carlos nos ha comentado y quiere para su finca. Gracias a estas acertadas decisiones, La Bujeda es una finca con una salud envidiable en cuanto a la calidad de trofeos medalla que se pueden abatir en la península ibérica, destacando la gran labor de selección que Carlos realiza, logrando resultados al alcance de unos pocos privilegiados. Nuestras ganas de seguir cazando no cesan y seguimos buscando entre la vegetación que ofrece la finca algún buen ejemplar de venado ibérico con la ayuda de Carlos, que se conoce perfectamente los lugares donde pueden haber ciervos de gran tamaño bramando en berrea. Gracias a la excelente gestión cinegética y de selección que se realiza en La Bujeda, hay grandes trofeos de ciervo. Y el rececho aquí supone un reto entre el cazador y la pieza a abatir, buscando el lance que culmine nuestra cacería y que es la misma esencia de ella, con la dificultad que conlleva acercarse a estos nerviosos animales. Hemos localizado un buen venado y ahora debemos ser lo más rápidos posibles en acercarnos al animal para coger una buena posición de disparo, ya que el día avanza y las posibilidades de lance disminuyen. Así que no perdemos el tiempo e intentamos recechar por otra zona para no ser vistos y que la distancia entre este buen venado y nosotros sea de unos 200 metros aproximadamente, suficiente para realizar un disparo de garantías que culmine un precioso día de caza en esta maravillosa finca. Estamos tranquilos, está con la cierva, ¿eh? El animal está tranquilo. Estamos a punto de culminar un gran rececho. Y ahora, lo que debemos hacer es mirar de vez en cuando con los prismáticos para cerciorarnos que nuestro venado no cambia de posición. Es bueno. Sí. Tira como las palmas para atrás, ¿no? Sí. Muy bonito. ¿Cuánto lo tenemos? ¿200? A ver. 180 lleno. El momento ha llegado. Ajustamos la óptica de nuestro visor Zeiss y confiamos en nuestro nuevo rifle Sauer 404 para realizar un gran disparo que nos permita obtener este magnífico trofeo de La Bujeda con unas cuernas espectaculares. Bien. ¿Te ha pegado? Sí. Con el codillo, ¿no? Ha muerto. ¿Sí? Ha corrido un poco ahí a la bajada. Pero yo creo que está muerto, que no hay. Me colillo bien pegado. Bueno. Bien, ¿no? Bien. Bueno, ahora hay que cobrarlo, vamos a ver si lo encontramos. Venga. Bueno, vamos.
Un gran disparo que creemos que ha sido suficiente para abatir tan preciado animal y que volvemos a ver en estas bellas imágenes. Cuando hablamos con Escopesa y con Antonio Adán y nos proponía poner a prueba el nuevo Sauer 404, cuando me mencionó la palabra Sauer, ya me imaginaba el rifle típico antiguo de madera, pesado, y cuando me entregó el 404 me quedé con la boca abierta. Es un rifle súper dinámico, muy moderno, muy práctico, y encima pues le montamos el visor 6 y pues ha sido un conjunto de caza estupendo, sobre todo el visor también, porque nos ha ayudado por las mañanas temprano, que hacía menos luz y se necesita una campana gorda y grande y un buen visor, y a última hora de la tarde, como la tarde de hoy. Ha sido una berrea la de este año muy atípica, ¿no, Carlos? Empezaron sí. Temprano, luego cortaron, ha hecho muchísimo calor. Estamos a 4 de octubre, nada. A 4 de octubre y hace un calor de muerte. Sí, sí, vaticino que vamos a estar de berrea hasta casi final de octubre. Ah, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Hemos por fin conseguido abatir un venado en el monte como yo quería. Ha costado 2 días de intensa búsqueda y rececho. Es verdad que hemos fallado 4 recechos a 4 animales distintos, que los animales cada vez están más pegados a las hembras allá abajo en los, ¿no? Pero bueno, que no lo habéis fallado de tiro, sino no os ha dado oportunidad. Exacto, han estado muy nerviosos, hacía mucho viento estos días y estaban los venados muy atacados. Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita, Carlos, cazar aquí en la Agujeda contigo. Muchísimas gracias por todo, lo hemos pasado pipa. Y nos ha enseñado muchas cosas acerca de la berrea en España también. Ya lo hizo en Argentina y ahora aquí en España. ¿Algo más, Carlos? ¿Algún otro país para ir a berrear? Sí, ¿no? Ya inventaremos algo. Algo inventaremos. Pues nada, un fuerte abrazo a todos desde siempre. Como siempre, tratamos de traeros lo mejor del campo. Hemos pasado 3 días intensos de berrea aquí en Cuenca, en La Agujeda, con Carlos Álvarez. Hemos disfrutado un montón. Último día, último lance. Y ha caído este pedazo de venado, por fin. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo capítulo de Liberal Expedición. Después de varios días de duro e intenso trabajo, hemos podido comprobar la gran calidad de ciervos que hay en la finca La Agujeda, que es gracias a la excelente gestión de su propietario, Carlos Álvarez, que selecciona los mejores ejemplares para cubrir al mayor número de hembras en época de berrea y desestima cualquiera que él considere que no va a llegar a ser un gran trofeo, consiguiendo así tener una población de ciervos que no es abundante, pero sí de muchísima calidad. Ese tiene el cuerpo de adulto, ¿no, Carlos? Sí. Ese no tiene nada arriba, es selectivo. ¿Eh? Es selectivo, es de quitar. ¿Ese es de quitar ya? Sí. Vamos a una cosa, vamos a coger unos cuantos metros, ahora que está detrás del árbol, no nos ve. Exacto. Y nos echamos ahí al prado, a ver si tenemos suerte, si se para, tiramos. Tira tú, tira. De vuelta a casa, Carlos localiza un venado selectivo que considera que hay que quitar de la finca y nos disponemos a colaborar en su gestión cogiendo rápidamente una buena posición de disparo a unos 150 metros del animal. Una nueva oportunidad de probar nuestro nuevo rifle Sauer 404 y culminar un gran día de caza, además de contribuir a la gestión de la finca, quitando un venado que tiene una cuerna muy pobre por arriba y que no va a llegar a ser un gran trofeo nunca.
por lo que la política de Carlos es la de quitar este tipo de animales para que no cubran a ninguna cierva. Pegado, ¿no? Sí. Lleva un tiro en el codillo, el tío. Mira. Muy bien. Bueno, buen bicho. Vamos a borrarlo. Buen tiro. Trabajo de selección. Muy limpio. Vamos a verlo. Y ahora me explica por qué es selectivo, Carlos. Estamos Carlos y yo en la atalaya hablando de los selectivos. La importancia que tiene también quitar los selectivos, tanto los trofeos buenos como los selectivos. Y antes de volver a casa, nos hemos encontrado con este bicho. Vamos a ver. El venado tiene cuello de estar berreando, luego pasa los 3 años. ¿Berrean a los 3 años? Yo creo que sí. Aunque sabes que hay muchas teorías, pero yo, el cuello gordo. ¿Ves? No es que sea un venado viejo, pero ves que está muy pobre arriba. Sí. ¿Es lo que te digo? Sí. Y bueno, que esto sería un venado de montería fantástico para sí. cualquiera. Pues fíjate lo grueso. Tiene grosores de medalla. Pero grosor y la roseta. Pero ves, arriba está muy pobre. Sí. Y yo considero que esta primavera ha habido suficiente comida para que hubieran desarrollado bien. Mm. Entonces, a pesar de que tiene unas rosetas muy buenas, los candiles están bien, tal, pero arriba está muy pobre, ¿no ves? Y yo me parece que el venado que arriba no... No, sobre todo no con la política que tú decías, que si hay 2 venados por cada hembra, y la si finca me tiene... No, pasa nada, mentira, no, hombre, pasa pero nada. Que tiene, la finca tiene un número de hectáreas limitado, y que son 1.400, ¿no? 1.400. Y ahí caben pues un X número de bichos y los peores hay que quitarlos. Y si este efectivamente más, es de los peores, pues... Más sobre todo aquí, que lo que vamos buscando son trofeos grandes, sin alimentos extraños. Muy bonito. Muy bonito lance. Venado con cuerpo, ¿eh, Carlos? Sí. Tenía que haber tenido... Venado que se va 4 años. Este venado puede tener más edad que el grande que has matado, Manuel. Sí. Sí, es verdad. Me parece, ¿eh? Sí, sí. Fíjate. Bueno, un regalo de Carlos. Trabajo. Y una gestión más hecha para el campo, mira qué bien. Sí, sí, lo importante es eso. El ir sacando, ¿eh? Los menos favorecidos. Claro. Luego dice, si el cuello lo tiene inflamado es porque está berreando. Está berreando, entonces, pues... En un momento dado se puede hacer con un harén de ciervas. Y hombre, a lo mejor no transmite esto, no lo sé. Pero como hay que quitar animales, pues no vas a quitar los bonitos, los claro. buenos, los bien hechos. Pues quitar los que te gustan menos. Y todo el mundo sabe que los venados llegan a una cierta edad en la que cuando tiran la cuerna ya empiezan a regresar. Sí, pero bueno, aquí no es el caso, porque aquí es muy difícil que tú... veas un venado de más de 8 años. Claro, porque ya lo habéis cazado seguramente. No, y porque no llevamos tiempo, tanto tiempo, bueno, con los venados. Pero claro. Te ocurrirá, ¿no? ¿Eh? Te ocurrirá. Puede haber alguno, pero... Ya, pero... no es lo normal, ¿no?
pero es muy difícil, muy difícil. Entre otras cosas, porque además el criterio es siempre quitar lo más viejo. Claro. Sea trofeo o sea... A eso me refería, que ya llegan, además que llegan los venados en un momento que sean regresivos, lo interesante y lo bonito de cazar aquí es que todo lo que hay que tirar es de medalla de oro para arriba, incluso los selectivos son maravillosos. Además le verás que aquí el venado es mucho más grueso que aquí arriba. No me he fijado. Sí, pues eso es o síntoma de edad o síntoma de mala sangre del venado, ¿eh? O sea, puede que tenga más edad de la que yo me creo. En la parte de aquí. Claro, el venado que es nuevo, normalmente, te digo que es mi teoría, que no significa que sea la, vale, luego hay la correcta. Sangre, yo, ¿no? Yo pienso que los venados, cuando tienen buena edad, 5, 6, 7, 8 años, si están bien criados, aquí arriba son más gordos que aquí abajo. Ya. ¿Eh? Por lo menos en lo que yo vengo viendo aquí. Oye, que será también la raza... O la sangre que tienes aquí de venado, ¿no? Exacto, es o por lo menos lo que yo voy dejando. Puede ser distinto en otro sitio porque veo... sea otra sangre distinta. Exacto, no, y ya sabes que cada finca tiene una sangre. Sí, 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 no, hombre, cada finca todo tiene un pasto distinto, come los venados distintos, llueve distinto, en fin, las condiciones... El clima, la clima, comida... Todo, la comida, exacto, todo influye, la sangre, todo, como decimos. Todo, o sea, el venado que aquí en la finca La Agujeda, veas que es más grueso de aquí que aquí, ese venado ya... Para mí significa un venado de edad o con muy mal... Mala sangre. Con mala historia. Además se le ve, fíjate que es fino arriba y luego lo pobre... Que se, ¿verdad?, ramifica arriba, ¿verdad? Cuando sin embargo abajo el animal está muy bien armado. Sí, sí. De los candiles para abajo no tienen ningún... Las luchaderas son larguísimas. Y las rosetas son gruesas, son rosetas de 25, 27. Pero bueno. Bueno, lo cargamos y nos vamos, ¿no? Exactamente. Vamos a llamar al guarda, que es el que mejor lo carga. Vale, y seguimos tú y yo caminando por aquí. Aunque no haya llovido y haya hecho muchísimo calor, hemos disfrutado de la berrea de este año, que aunque haya sido atípica, nos ha dejado bellas imágenes con un espectáculo sonoro inconfundible en esta época del año que pone los pelos de punta a cualquier cazador. See you.